Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han sofocado este martes un incendio declarado en una nave industrial de Villajoyosa y que ha calcinado varios vehículos, aunque no se han registrado heridos tras una intervención que ha durado más de 5 horas. El siniestro ha ocurrido en un antiguo taller de coches situado en la avenida Finestrat con la calle El Charquet, por causas no precisadas. Las mismas fuentes han señalado que el incendio con mucha llama ha provocado el colapso de la estructura metálica de la instalación, por lo que los bomberos, además de extinguirlo, han impedido que se propagara a las naves colindantes y han contado con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Local. El consorcio ha dado por finalizada su intervención al filo de las 9 de la mañana.